Hola a todos, pues mire, fíjense que hay cambio de planes con las abejas. En vez de nosotros comprar abejas, las vamos a cachar. Aquí atrás, no sé si alcanzan a ver ahí están las abejas. Alguien nos llamó y nos dijo que aquí podíamos venir a agarrarlas gratis y pues es lo más chido que es gratis. Así que les voy a enseñar de más cerca cómo están las abejas. Pues como pueden ver, las abejas están ahí todas, parece un tronco de puras abejas. Pero no, estaban en una rama. Eso creo que es algo tan diferente, tan padre que nunca hemos experimentado. Esta señora, como ven ustedes, no tiene nada. No tiene nada, no tiene ningunos guantes ni máscara. Ella fue ahí y lo cortó, me cortó la rama y yo solamente la tuve que meter a la caja. Que fue algo que yo me quedé así y platiqué más con ella de que cómo no les tenía miedo. Y pues dijo ella que ya después de mucho tiempo ella ha aprendido que solamente hay que cuidar las abejas, darles lo que necesitan y no molestarlas. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, aquí las molestamos un poquito, pero ahí las pusimos en la caja con todo y la rama. Le cerramos la tapa para que las abejas poco a poquito encuentren su reina ahí adentro en vez de quedarse afuera. Y cerramos la caja después de un tiempo. Pero como ven ahí la dejé. Le tomamos un poquito de video y lo cerramos. Sí, cuando llegamos a la casa, ya después de 24 horas, nosotros la abrimos y le sacamos esa rama. Y las abejas ya estaban acomodadas en la caja. Y fue cuando ya nosotros le agregamos las dos cajas encima para que pudieran encontrar más espacio en donde poner toda su cera y poder empezar a hacer todo su proceso de la miel. Ahí yo la estoy cerrando. Y no, uno de los miedos que yo tenía y dudas era de que qué va a pasar con las abejas que se quedan ahí. Las abejas, sí, me dijo la señora que ellas iban a encontrar su casa ahí, se iban a meter. Y las que no, que iban a ir a la casa de la que se habían ido antes y iban a regresar con la reina que estaban antes. Así que no había ningún problema. Las abejas ahí se quedaron, se metían y pues estaba bien chido. La otra duda que tenía era de que pues cuando manejábamos había varias abejas que se salían y pues esas sí creo que se quedaron, no creo que nos alcanzaron. Aunque dicen que las abejas encuentran su casa en varias millas, la verdad no sé completamente, pero ojalá sí encontraron su forma de llegar aquí a la casa, porque eso estaba nomás como a 2 millas de nuestra casa, que fue algo muy muy padre porque no fuimos nada lejos para poder encontrarlas. Como ven ahí, nomás las abejas están pues ya relajándose. Y no, sí, por las dudas que tiene la gente de que si estaban agresivas, pues no. Pues como ven ahí, yo me pude acercar más cerca, y ya les pude tomar poquito video. En la casa, aquí ya yo no tenía ningún traje. Yo nomás estaba sentado ahí viéndolas, asegurando que estén bien. Y ellas nomás estaban encontrándose, entendiendo dónde estaban. Así que no había ningún problema. Ellas simplemente ahí se pusieron en la caja y fue un proceso muy, muy, muy padre, muy bonito. Así que yo les voy a seguir compartiendo más videos de cómo van en la caja, enseñándoles lo que están haciendo, sus bebés y pues ese va a ser el proceso. Las abejas son una criatura muy bonita y pues yo les recomiendo que no tengan tanto miedo. Así que si ven una avispa, es así, ténganle miedo, pero si ven una honeybee, una abeja de miel, ellas nomás quieren hacer su trabajo y regresar y cuidar a su reina. Por último, yo quiero solamente decirles que el campamento de transición va a ser en julio, julio 27 al 31. Tomen su tiempo para ver los detalles. Yo hice un video en español para compartirles más. Solamente tienen que registrarse en una forma y yo les mando toda la información. Que tengan muy bonito fin de semana. Cuídense. Ahí nos vemos.